Hola gente, espero que estén súper bien. Para hoy les tenemos un video súper rápido de cómo sincronizar los flashes TT685 y V862 de Godox con los transmisores X1, X2 y X Pro. Tenemos estos dos flashes juntos puesto que en su construcción y botones son exactamente iguales, de tal manera que para sincronizarlos debemos seguir el mismo proceso. Lo que cambia entre ellos es que el V862 tiene una batería de litio recargable y el TT685 utiliza baterías AA. Iniciamos con el TT685, lo encendemos. Normalmente ellos empiezan en el modo TTL normal. Acá podemos ir cambiando los modos, pero nos vamos a enfocar en el modo de receptor, que para eso tenemos un botón y vemos unas flechitas que van de izquierda a derecha. Para ello las apretamos 4 veces, es necesario para que estén en el modo de recepción de señal con transmisores. Entonces apretamos 1, 2, 3 y 4. Ya estamos en el modo de receptor de señal. Es importante que tanto el flash como transmisor estén en el mismo canal para que sincronicen. En esta ocasión, pues este flash está en canal 3, vamos a ponerlo en canal 8 para sincronizarlo. Este es nuestro canal preferido, podemos seleccionar cualquier otro canal. Esto es para evitar interferencia con algún otro equipo, pero dejemos este en el 8. Y este podemos ponerlo en el grupo B. Con estos transmisores podemos controlar varios flashes a la vez. Entonces podemos tener el 860 en canal A, en grupo A, perdón, y el TT685 en grupo B. Ambos con potencias diferentes y los dos van a disparar a la vez. Entonces dejamos el 685 en grupo B y canal 8. Encendemos ahora el 862. Igual él enciende en un modo manual, normal o TTL, dependiendo en el último que lo dejemos. Y para meterlo en el modo receptor, apretamos 4 veces el botón que tiene las flechitas de izquierda a derecha. 1, 2, 3, 4. Listo, en modo receptor. Este en este caso está en canal 7, grupo A. Lo vamos a dejar en el grupo A y lo que sí debemos cambiar es el canal, que dijimos que lo íbamos a tener en canal 8. Entonces para cambiar el canal apretamos el botón Channel, nos marca la opción y con la ruedita lo vamos seleccionando, le damos Set, canal 8, grupo A, listo. Ya tenemos los dos flashes listos esperando la señal de los transmisores. Empezamos con el X1. Debemos tenerlos, como dijimos, en el mismo canal. Entonces para cambiar el canal en el X1 apretamos el botón de arriba que dice CH/OK, lo apretamos una vez, empieza a parpadear el canal y con la ruedita seleccionamos el canal, lo dejamos en el 8 y empezamos a sincronizar. Como pueden ver, ya los dos flashes están sincronizados, uno en canal B, en un grupo A, y el otro en grupo B, y desde acá podemos controlarle las potencias de manera independiente. Vamos con el X2, manteniendo la misma configuración en los flashes, canal 8, vamos a buscar el canal en el X2. Para ello nos vamos al menú, con la ruedita vamos buscando la opción de canal, acá la encontramos, le damos Set, en esta ocasión está en canal 9, pero dijimos que lo íbamos a tener en el 8, lo bajamos, Set, nos regresamos y ambos flashes ya están sincronizados con el X2. Ahora nos vamos al X Pro, seguimos manteniendo la misma configuración en los flashes y debemos cambiarle también el canal. Para ello, en el X Pro mantenemos apretado el primer botón a la izquierda, lo presionamos, él nos marca arriba el canal y lo giramos con la ruedita, le damos Set, canal 8, los flashes están en canal 8 y apretamos el botón de testeo, estamos listos. Ambos flashes ya están sincronizados con el transmisor y ya desde acá pues es nada más, es cuestión de cambiarle las potencias según lo que necesitamos. Podemos controlarlos de manera independiente, uno en el A, uno en el B, otro en el C, con las potencias que queramos. Y bueno, eso ha sido todo en la sincronización de los flashes TT685 y V862 de la línea Godox. Esperamos que les haya servido este video y que les haya gustado. Y ya saben, a fotear se ha dicho.